Ecuador y pasa todos los días en nuestro país. En diferentes instituciones, unos creen saber más que otros, transmiten las cosas y nosotros los que miramos decimos, wow, ¿quién sabe más allí? ¿Y este por qué dice esto y la de acá por qué dice esto? Y todos aparentemente tienen razón. Clausuran sesiones, se van, se levantan, se van, se alzan, en fin, y no sabemos qué está pasando. Aquí les traigo algo que necesito que solamente pase en el Ecuador y en el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Todas y todos, señores consejeros, consejeras, a la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, a los medios de comunicación y también a la ciudadanía que nos ven los diferentes medios de comunicación. Vamos a dar inicio a la presente sesión número 14 convocada para el día de hoy, 3 de abril. Por favor, señor secretario, constate si contamos con el quórum reglamentario. Buenos días. Con su autorización, señorita presidenta, señor vicepresidente y señores consejeros. Consejera Michelle Calvache. Muy buenos días con todos los presentes. Señores consejeros, presente. Vicepresidente Andrés Fantoni. Buenos días, consejeros, consejeras, a la ciudadanía que nos acompaña por los medios telemáticos de forma presencial. Un abrazo a todos los compañeros de la entidad. Presente. Consejero Juan Esteban Guarderas. Buenos días con todos. Presente. Consejera Yera Saltos. Muy buenos días con todos y con todas. Presente. Consejera Joana Verde Soto. Buenos días con todos. Presente. Consejero Augusto Verduga. Buen día. Presente. Presidenta Nicole Bonifaz. Presente. Señorita Presidenta, con 7 consejeros presentes, me permite informarle que cuenta con el quórum reglamentario para poder instalar la presente sesión ordinaria. Señorita Presidenta, si me permite la palabra, permítame presentarle, tengo aquí una solicitud para la instalación permanente de la sesión ordinaria 014-2024, permítame lo leo. En calidad de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad a lo establecido en el artículo 5 y 8 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de la sesión ordinaria número 14 del Pleno convocada para este 3 de abril de 2024, presentamos la siguiente solicitud, base normativa. El artículo 5 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina atribuciones y deberes del Pleno. El Pleno es el máximo organismo del Consejo de Consejero Participación. Consejero Guarderas, no tiene la palabra. Por favor, continúe con el orden del día. No, no, permítame, es una solicitud. Consejero Guarderas, no mire, tiene la palabra. Señorita Presidenta, mire, permítame. No hay. No, aquí el artículo, no tiene la palabra, por favor, señor secretario. No, no, no prosiga me corte, con señor, el orden del día. Apelo a la presidencia, por favor, en este momento. Suspendo en este momento no la sesión. No puede, señorita presidenta, suspendo en este momento. Acabo de apelar la presidencia. Clarísimo, un golpe en de este Estado momento institucional. Acaba y yo no lo voy a permitir en esta señora presidencia. Usted así que es se incompetente. La dijo un golpe de Estado institucional. O sea, eso no existe. El otro se fue de largo sin decirle, tiene la palabra. Porque tenía que decir la presidenta, tiene la palabra, señor Guarderas. Estaba en un orden del día, estaban aprobando un orden del día. Tenía que hacer la propuesta. Entiendo, lo más mínimo que se puede hacer es eso, ¿no es cierto? Y ver si tenía apoyo a la moción de lo que él quería proponer antes de dar lectura. ¿Qué él es? ¿El presidente? ¿La mamá de Tarzán? ¿La mamá de los pollitos? Entonces se crea divisiones tras divisiones. Guardera a lo mejor tiene razón, a lo mejor no tiene razón, pero siempre anda metiendo la puya, anda metiendo cizaña. Es un cizañero, esa es la palabra. Yo quisiera ver una institución que vaya uniforme, claro, con discusiones, pero no llevando a este estado, a esta situación, a las instituciones. Y quiero llamar a la reflexión a todos los ecuatorianos. Si esto pasa en el Consejo de Participación Ciudadana, pasa en la Asamblea, pasa en todos lados, el orden democrático se está rompiendo. Vuelvo a repetir. Yo ahora al presidente Correa, mire un momento. Aquí se necesita, presidente, primero, reinstitucionalizar al Ecuador para hacerlo, presidente. Y para usted, presidente, en vez de haber llamado a la consulta, hubiese llamado a una
constituyente, así como lo hizo Correa, que sacó su cinta presidencial y dijo, vamos a la constituyente, vamos, adiós asamblea, adiós todo, y vamos a una constituyente de plenos poderes. Porque el país está embarrado de todo. Ya veía, por ejemplo, a este señor que fue presidente por circunstancias de la vida, decir que va a ir a la presidencia, es un hombre que ya está muriendo, por favor. Perdóneme, no es que quiero yo desearle el mal a nadie, pero el Ecuador necesita gente con propuestas, gente que vaya con cabeza fría a dirimir en un país que está en crisis y no aumentar el estado crítico que tiene el país. El Consejo de Participación Ciudadana es nuestra esperanza para que se pongan personas probas, capacitadas dentro del resto de instituciones. Es la institución que nos da la oportunidad a los de a pie, a los ciudadanos, a hacer veedurías ciudadanas, para saber si esa institución está cumpliendo o no. Pero ni ellos mismos cumplen. Entonces, cuando miramos este tipo de cosas, y siguió la sesión, ya se las voy a poner más tarde para que ustedes vean la sesión cómo se desarrolló sin la presidenta respectiva. Una clausura del otro. Mire, aquí, en estas instituciones, no hay que actuar con hígado. Hay que actuar con serenidad, con capacidad, con paz. ¿Quién se puede coger? Cierro. Y el otro, pero es que estoy poniendo, o sea, no le dieron la palabra. No sé si, veamos si le dieron la palabra, pero para mí no le dieron la palabra. A ver, yo quiero ver aquí, esta parte quiero ver. ¿Le dieron o no le dieron la palabra? Esto quiero ver. Vamos a ver, sí, es en esa partecita. Ojalá podamos mirarla, creo que es en esa parte. A ver. Ahí está. Vamos a ver. ¿Le dieron o no le dieron la palabra? De forma presencial, un abrazo a todos los compañeros de la entidad. Presente. Consejero Juan Esteban Guarderas. Buenos días con todos. Presente. Consejera Yera Saltos. Muy buenos días con todos y con todas. Presente. Consejera Joana Verde Soto. Buenos días con todos. Presente. Consejero Augusto Verduga. Buen día. Presente. Presidenta Nicole Bonifaz. Presente. Señorita Presidenta, con 7 consejeros presentes, me permite informarle que cuenta con el quórum reglamentario para poder instalar la presente sesión ordinaria. Señorita Presidenta, si me permite la palabra, permítame presentarle, tengo aquí una solicitud para la instalación permanente de la sesión ordinaria 014-2024, permítame lo leo. En calidad de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad a lo establecido. Pregunto, ¿cuándo le dio la palabra a la presidenta? ¿Le dijo tiene la palabra? Pregunto. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios. Así es que todos a suscribirse ahora a nuestro canal. Suscríbase ya. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook, como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.